Comisión Nacional de Bioética dictaminó que la beba no sería pasible de poder recibir este medicamento de alto costo. Bioética nacional de nuestro país que recomienda no realizar la aplicación. El medicamento solicitado por los padres de la niña no será efectivo debido al tiempo de evolución y la condición clínica de la paciente. Que por lo tanto no recomiendan la utilización del mismo en el caso de la pequeña Viagra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mato tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Empezó esta campaña hace prácticamente un año. Yo llegué a la historia de Todos Somos Bianca después de unos mensajes de parte de sus padres. Cuando llegué a la historia de Bianca me parecía una meta difícil de lograr, pero tenía la esperanza de que podíamos hacer una campaña donde podamos tocar los corazones de la gente. A casi un año del inicio de la campaña, a casi 6 meses de la llegada de Churero.com a esta historia, y por la gracia de Dios, se logró una meta increíble, la primera meta más grande lograda por una campaña como la de Bianca. Ni Teletón pudo lograr este año con toda la influencia que tiene la meta que Bianca lo está logrando. La gente se está manifestando, la gente se está uniendo, la gente elige sus causas y esta es una causa nacional. Hoy más que nunca, Bianca necesita el apoyo de todos los paraguayos, de todos los compatriotas, de todos los seres humanos quienes sepan de esta historia. Bueno, estamos con el abuelo de Bianca, él es el papá de Josema. ¿Cómo está papá de Josema? Ah, mira que hay varios sentimientos encontrados. Primero, una gran esperanza. Mucha paz, porque imagínate toda esta gente maravillosa. Estos son los representantes de las 100.000 madrinas diseminadas por el país. Madrinas y padrinos. Gente que ni siquiera vamos a conocer en la vida. Están ahora mismo trabajando, juntando moneditas para Bianca. Esto es algo maravilloso. Toda esta gente son instrumentos de Dios que nos pusieron en el camino para que sean los que construyan el milagro. Porque la Bianca, vos que sos testigo, sos padrino. Hace 6 meses que ella estaba toda dura. Ahora, ¿qué hace? Contale a la gente qué hace. Ella se comunica, ella se expresa, ella se mueve. Ella, cuando no le gusta algo, te hace saber. Sí. Ella te tira besos. Estamos con una persona que sabe muchísimo sobre Bianca. Ella es la doctora Luana Santa Cruz, fonoaudióloga, que la conoce hace muchísimo tiempo, Bianquita. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien acá en la lucha? Con toda la esperanza de tener noticias positivas. Totalmente, totalmente. Bueno, yo le conocí a Bianca estando en terapia intensiva en IPS, cuando eso era muy lejana la posibilidad de la cura. Realmente los papás apenas estaban asimilando la patología de su hija, sin muchas esperanzas. Entonces yo empiezo a trabajar con ella en octubre del año pasado, ya hace un año y un mes, 2 meses casi. Ya pasó más de un año. Realmente ella estaba bastante deteriorada, sin muchos estímulos, porque vos sabes que lo que es terapia intensiva es escuchar pip, pip, pip y nada más. ¿Usted ya conocía el AME antes que Bianca llegue? Conocía. ¿Sus papás no conocían? No. Que ahí se empezaron a enterar de todo. Sí, yo conozco pacientes míos o que pasaron por cerca mío que todos han fallecido todos al año. Fallecido.
Cuando usted se enteró del dictamen del Comité de Bioética, ¿qué pasó por su cabeza, doctora? Sinceramente, bueno, no sé, me puse a llorar. Porque realmente Bianca ya es, aparte de ser mi paciente, me siento familia de ellos. Entonces, estoy en la lucha con ellos, ¿verdad? ¿Hay algo que le quieras decir? Primero que nada, a la gente, a los padrinos que se unieron y se siguen uniendo a la historia de Bianca, y algo que quieras decirle a quienes se encargan de manejar la salud pública en Paraguay. Y bueno, en este momento le toca a Bianca. El día de mañana yo no sé si me puede tocar a mí o a quién. Entonces, yo creo que cuando hay una oportunidad hay que pelear por eso, ¿sí? Por la vida. Y que sea un precedente de que se puedan hacer bien las cosas. María Patiño, el papá de Bianca. Tania, aquí presente, la mamá de Bianca. Estoy recibiendo un compromiso de parte del Ministerio de Salud de que van a responsabilizarse de la aplicación del medicamento de Bianca y lograr ejecutar todos los procesos que conlleven, tanto financieros como médicos, en el Hospital La Costañón. Este acuerdo que empieza con el contacto directo que vamos a establecer con la empresa que produce este medicamento, pasando por todo lo que significa la cadena logística, la conservación, la aplicación efectiva del medicamento y, por supuesto, arbitrar los mecanismos necesarios para el ámbito financiero y poder de esa manera cumplir con la responsabilidad que le corresponde al Estado a través del gobierno responsable que consideramos humano. Agradecemos principalmente a los padrinos y madrinas de todo el país, en todo el país, porque ellos son los que velaron por la salud de mi hija, por luchar por sus derechos. Ella no puede moverse, pero ella tiene brazos y pies, y esos son sus padrinos y madrinas. Así que estamos muy agradecidos.